¿Cuándo se inicia la vida humana? ¿Puede ser un embrión considerado una persona? En nuestro país, actualmente se discute la modificación y posterior introducción del artículo 30 de la nueva Constitución por sus posibles implicaciones sobre el aborto y el desarrollo de la ciencia. ¿Hay peligro en el ejercicio de la práctica médica al aprobar este artículo? ¿Afecta algún derecho humano esta aprobación? Esta semana, en Respuestas, el aborto, el derecho a la vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la quinta temporada de Respuestas. Mi nombre es Elaine Moscoso Álvarez y a partir del día de hoy estaré compartiendo con ustedes junto al doctor Miguel Núñez, a quien ya todos conocen. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, y yo quiero darte la bienvenida porque tú vienes a reemplazar a Patricia, que continúa en el ministerio con nosotros, como tú sabes, pero ya en otra capacidad, haciendo otro tipo de trabajo. Pero qué bueno que podemos iniciar esta nueva temporada contigo y sobre todo con un tema tan relevante como es este, el tema del aborto y la dignidad de la vida. Así es, Miguel. En esta ocasión hemos querido iniciar esta temporada con un programa especial dedicado a este tema tan controversial que en estos días está en el tapete. Lamentablemente han habido muchas controversias y por eso hemos querido traer en esta ocasión un poquito de información y luz sobre este tema. Mira, yo creo que es bueno hacer un poco de historia, porque cuando tú conoces la historia puedes entender mejor lo que está pasando en el presente. El 22 de enero del año 1973, la Suprema Corte de Justicia del Estado de Texas aprueba el aborto en Estados Unidos en el caso histórico de Roe versus Wade. Ese mismo día, la Suprema Corte de Justicia en otro estado, el estado de Georgia, aprueba también lo que es la práctica del aborto en este otro estado, aduciendo o alegando que esto es posible cuando la salud de la madre estuviera en riesgo. Y sin embargo, al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de ese estado pasó a definir la salud de la madre como cualquier cosa que pudiera afectarla físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Y tú sabes entonces lo que ha ocurrido desde ese momento. Sí, me imagino que esa decisión abrió una gran brecha entre lo que ha tenido varias consecuencias. Claro, inmensas consecuencias, porque a partir de ese momento, cualquier médico, cualquier ginecobstetra que pudiera decir que la salud de su paciente estaba afectada de cualquier modo que la ley permitiera, podía estar cubierto o tener amparo legal precisamente para llevar a cabo lo que es esto que ha sido definido como aborto. Por tanto, el término, el riesgo de la salud de la madre es un término muy amplio, muy ambiguo, y es un término que yo creo que debe evitarse, porque bajo ese término son muchos los millones de abortos que se han hecho a partir del año 1973 cuando se aprueba en Estados Unidos esta medida. Miguel, el doctor Bernard Nathanson se hizo famoso en Estados Unidos por propulsar leyes del aborto. Sin embargo, llegó un momento en que él no pudo continuar haciendo esto debido a nuevas convicciones desarrolladas por él en torno al respeto de la vida del feto. Sí, así es. Es interesante su historia porque Bernard Nathanson es un individuo que se hizo famoso en un momento dado precisamente por sus convicciones a favor del aborto. Llegó a ser el responsable de unos 75 mil abortos, aunque él solamente practicó unos 5 mil de ellos, pero era el presidente o el director de esta clínica famosa en New York que practicaba aborto. Y él fue conocido como el rey del aborto. Y él mismo, después que él se convence de que realmente esto debía pararse, él hace revelaciones que en sus inicios no fueron dadas a la revelación pública. Y entre esas cosas, él reveló, número uno, que las encuestas iniciales para la aprobación de esta ley fueron manipuladas. Número dos, que se hizo toda una campaña para convencer a individuos y a la prensa en particular de que esto era una idea novedosa, liberal, avanzada, sofisticada. Se hizo un esfuerzo en encontrar personas que, siendo católicas, pudieran decir: yo soy católico, pero estoy a favor de esta ley. Y finalmente se hizo otro esfuerzo en la dirección de suprimir toda evidencia científica que pudiera avalar, apoyar
el hecho de que la vida comienza en el momento de la concepción y tú tienes entonces ahí toda una maraña, toda una campaña inicial para esconder la verdad detrás de los hechos. Se podría decir que ellos elaboraron encuestas, básicamente, porque estaban manipulando la información. Así es, y a tú manipular la información, manipulas al público, entonces. Así es. Miguel, el caso más famoso en Estados Unidos que mencionaste al principio, Roe versus Wade, la paciente denominada Jane Roe, cuyo nombre verdadero era Norma McCorvey, luego de haberse legalizado el aborto en base a su caso, me impresiona saber que ella nunca se practicó un aborto y que terminó llevando su embarazo a un feliz término y de hecho dio luego a su hijo en adopción. Esa es la historia y por eso es que yo creo que es importante que conozcamos la historia, porque básicamente lo que ella confiesa posteriormente cuando ella se convence de que no debe tener un aborto y también se convence de que el aborto no debiera ser legalizado, lo que ella confiesa en ese momento es, número uno, que sus abogados la usaron para usar su caso para la aprobación del aborto, y ahora que ella ha cambiado de opinión, se ha convertido en una defensora de la vida en contra precisamente de las prácticas de este aborto, cuyo primer caso realmente para la legalización fue su propio hijo, a quien ella terminó salvando y dando en adopción, que fue mucho mejor medida. Muchos son los que piensan que un embrión no tiene vida hasta que no cuenta con 3 o 4 meses. Y es por esto que hemos querido traerles un video para que ustedes por sí mismos se den cuenta de la realidad y tengan su propio veredicto. Veamos. Thank you.
Miguel, las cifras son mundialmente conocidas. En Estados Unidos se habla de que uno de cada tres embarazos es deliberadamente abortado y que el número de abortos cada año ha ido en aumento. Se habla de una cifra escandalosa, 42 millones de seres humanos son abortados al año. Antes de irnos al corte, te hablaba acerca de que queríamos que revisáramos la historia. A lo largo de la historia, ¿cuál ha sido la posición de los médicos frente al aborto? ¿Cuándo comienza a liberalizarse esta práctica, Miguel? Yo creo que cuando tú analizas la historia te das cuenta que es increíble que culturas más primitivas a las nuestras tenían más sensibilidad hacia lo que es el significado de la vida que lo que nosotros tenemos hoy. Déjame leerte algo del juramento hipocrático que data del año 400 aproximadamente antes de Cristo, y este es precisamente el juramento médico tradicionalmente que se conoció por muchos años. Y dice lo siguiente: el régimen que yo adopte será para el beneficio de mis pacientes, de acuerdo a mi habilidad y mi juicio, y no para dañar a nadie. A nadie daré una medicina que le sea letal, aun si el paciente me lo pide. Tampoco aconsejaré que esto se haga, y específicamente o especialmente no ayudaré a una mujer a procurar un aborto. De manera que culturas anteriores tenían un respeto hacia lo que hoy conocemos en otros círculos como la santidad de la vida, algo que nosotros hemos ido perdiendo en la medida en que hemos ido considerando al ser humano simplemente como el producto de la evolución de la materia, y por tanto el ser humano se ha llegado a considerar al ser humano simplemente materia evolucionada de la cual podemos deshacernos cuando nos sea inconveniente. Y ahí es donde estamos hoy. Miguel, muchos sostienen la tesis de que como un feto de 26 o 28 semanas de edad no podría sobrevivir por sí solo, entonces los abortos deberían permitirse en estos casos o en este rango de edad, porque prueba de que un ser humano obviamente no sobreviviría si naciera, o sea, no podría sobrevivir por sí solo. Bueno, pero mira la debilidad de esa lógica. Un niño de 9 meses, un niño de término que nace, él no puede sobrevivir por sí solo, él se moriría también, él necesita la asistencia de su madre aún después de haber nacido. Ellos han alegado que no son realmente seres humanos. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, pero en los inicios, en los años de 1970, se hablaba de que un feto, como no podía sobrevivir por sí solo, anterior a la semana 27 o 28, que entonces no debíamos considerarlo como un ser humano y podíamos abortarlo. Sin embargo, la ciencia ha ido mejorando, y ahora nosotros tenemos, hace un par de años, el año 2007, en Florida, nació el bebé más joven que se conoce, a 21 semanas y 6 días. Entonces, ahora estamos en capacidad de poder apoyar la vida y soportarla a una edad de 21 semanas y media. Posteriormente tendremos la oportunidad de apoyar esa vida y ayudarla a que acabe de desarrollarse en etapa mucho más temprana. Entonces, si vamos a usar la ciencia para definir la vida, cada vez que la ciencia avance vamos a tener que mover la definición de vida más cerca al momento de la concepción, que es exactamente lo que nosotros creemos, que la vida comienza en el momento de la concepción y no podemos definir la vida de manera pragmática. Miguel, en la actualidad en nuestro país, República Dominicana, se propugna para que se apruebe el aborto en aquellos casos donde la vida de la madre está en peligro. Y se habla entonces de que esto se practicaría en casos de los de preeclampsia, eclampsia, condiciones cardíacas y los de embarazos ectópicos. Háblanos de esto. Yo creo que tú necesitas conocer los hechos o la realidad detrás de todo lo que se dice. En primer lugar, lo primero que necesitas recordar o conocer es que el 90% de los abortos, más del 90% de los abortos, en cualquier parte del mundo donde haga las estadísticas, ocurren en las primeras 12 semanas. Lo primero, más tres del 90%. Más del 90%. ¿Por qué eso es importante? Porque en ese periodo de los primeros 3 meses no se dan casos de eclampsia, no se dan casos de preeclampsia, nunca. No hay descompensación cardíaca de la salud de la madre. Esas son condiciones del quinto mes en adelante. En el caso de la descompensación cardíaca, porque el volumen circulante de la madre comienza a aumentar, porque el volumen del abdomen comienza a aumentar y le hace compresión entonces a lo que sería el órgano cardíaco, pero es después del quinto mes. Pero resulta que más del 90% de esos abortos ocurren en los primeros 3 meses, donde no hay descompensación cardíaca, donde no hay eclampsia, donde no hay preeclampsia. Lo que estamos tratando es de justificar la realización de estas prácticas bajo términos que nos permitan hacerlo legales y médicos. ¿Nos podrías explicar un poco cuándo hay preeclampsia, eclampsia? Bueno, una eclampsia o una preeclampsia, vamos a comenzar ahí, es una condición donde la paciente comienza a desarrollar
aumento de la presión arterial, donde comienza a desarrollar edema de las extremidades inferiores y en ocasiones pudiera incluso comenzar a desarrollar cierto compromiso renal, cierta dificultad con su función renal. Cuando esa paciente hace una convulsión, entonces se habla de una eclampsia. Pero ninguna de las dos aparece en el periodo en que se realizan más del 90% de los abortos en el mundo. Miguel, muchos médicos hablan de que el aborto debe ser permitido en los casos de embarazos ectópicos, que no es más que embarazos plantados fuera del útero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que necesitamos entender algo, Elaine. En los casos de embarazos ectópicos, no estamos hablando de salvar la vida de la madre versus la vida del feto, porque en los casos de embarazos ectópicos, el feto nunca va a sobrevivir. Él está implantado anormalmente y el feto irremediablemente va a morir. Entonces estamos hablando de practicar una cirugía a una etapa temprana, no para salvar la vida de uno versus el otro, es básicamente para salvar la vida de la madre antes de que el embarazo se rompa, pero eso no es un aborto en el sentido en que estamos planteando la legalización de este procedimiento, porque ese feto como quiera iba a morir, aun si no se hubiese hecho nada, y si no se hace nada va a morir tanto el feto como la madre. Esto es un caso totalmente diferente. Y en nuestro segmento de Así Dicen, contamos con la presencia del doctor José Alberto Ortiz, el cual es presidente de la Red de Abogados Cristianos, la cual es una fiel defensora de los principios cristianos y ha estado activamente luchando en contra de la despenalización del aborto. José Alberto, ¿desde cuándo en la República Dominicana se ha comenzado a debatir la posibilidad de la despenalización del aborto? El tema de la despenalización parcial del aborto comenzó a discutirse en la República Dominicana en el año de 1992, cuando en el Congreso Nacional comenzó a debatirse el Código de Salud. Sin embargo, la propuesta para despenalizar el aborto en ese año no fue aprobada, fue rechazada. Luego, en el año de 1997, cuando se comenzó a redactar un proyecto de Código Penal, el cual fue presentado ante el Congreso Nacional en el año 2000, ese proyecto contemplaba la despenalización parcial del aborto en 3 o 4 casos. Ese proyecto comenzó a ser debatido en el Congreso Nacional aproximadamente para el año 2006 y los congresistas decidieron, por una mayoría abrumadora, mantener la penalización al aborto que está vigente en nuestro Código Penal desde el año de 1884. Luego, ese proyecto de Código Penal fue devuelto al Congreso por el Poder Ejecutivo en el año 2006. Y en el año 2007 se retomó la discusión, la cual se mantiene vigente todavía en la Cámara de Diputados. ¿Por qué surgió el tema del aborto en el contexto de la reforma constitucional? El tema del aborto ha surgido con fuerza nuevamente a raíz del proceso de reforma constitucional que estamos viviendo. Porque este proceso de reforma constitucional es el fruto de una serie de consultas populares que la Comisión Redactora de la Constitución convocó en el año 2005. En el año 2006, un grupo de organizaciones cristianas, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, presentamos una propuesta conjunta a los comisionados que estaban encargados de redactar el proyecto de reforma constitucional para que la vida humana fuera protegida en la Constitución desde el momento de la concepción. La Constitución actual protege el derecho a la vida y consagra el derecho a la vida. Pero nosotros entendíamos que la vida debía ser protegida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Nosotros presentamos una propuesta que fue acogida y esa propuesta, que protege la vida desde el momento de la concepción, ha recibido el rechazo de un grupo minoritario de organizaciones feministas y algunas organizaciones profesionales que entienden que si la vida se protege desde el momento de la concepción, entonces se va a afectar el derecho de las mujeres. Lo cual no es cierto, lo cual es un absurdo. Aquí en la Constitución no se está hablando de aborto. El aborto ha sido traído por estas personas. Lo que se está hablando en la Constitución, lo que se quiere proteger en la Constitución, es el derecho a la vida. La Constitución reconoce que la vida comienza en el momento de la concepción, como la genética y la embriología han estado de acuerdo, siempre de manera uniforme. ¿Qué sucedería si la vida concebida no es protegida en la Constitución? Si la vida humana no es protegida en el texto constitucional, que es la principal ley de la República Dominicana, ¿qué va a pasar? Un sector importante de la población, que son las criaturas que no han nacido, va a quedar desprovista de toda protección. Y eso le va a abrir una brecha a los que propugnan por la despenalización del aborto
para que este sea despenalizado en el Código Penal. Y ya sabemos lo que sucede en los países que despenalizan el aborto. En esos países donde la vida humana no es respetada, donde la población ha perdido la sensibilidad, donde hay eutanasia, lo que ha sucedido es que se han formado poblaciones envejecientes. Las poblaciones juveniles van decreciendo constantemente y la población envejeciente va aumentando. Y la presión que se crea sobre el sistema de seguridad social es terrible. Es decir, que las consecuencias sobre una nación son devastadoras. ¿Por qué? Porque la población corre el riesgo de desaparecer. Miguel, hablemos del artículo 30 del anteproyecto de reforma a la Constitución Dominicana. Este artículo dice, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. ¿Cuál es la controversia con este artículo? Realmente el artículo 30 no habla del aborto ni habla del embarazo ectópico, como a veces se ha estado diciendo, porque en realidad no es un artículo acerca del aborto en lo más mínimo. Esto es un artículo acerca de el valor, el significado de la vida. Entonces, lo que el artículo establece es que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción. Lo que algunos que quieren es que, estando a favor de la práctica del aborto, quisiera que esa frase se eliminara, de que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción, o que si va a permanecer, que se le agregue en general. Pero aquí está el problema. Cuando tú agregas o defines algo en general, eso permite que muchos quieran justificar todo tipo de cosa en lo particular. Y por tanto, esa es la razón por la que esto no se debe permitir. Nosotros sabemos a lo largo de la historia, y en particular de la historia de los abortos, que las frases, las ideas tienen consecuencias. Y en Estados Unidos, en el momento en que se prepara esta campaña para la aprobación del aborto, se buscó una frase que fuera muy americana. Y eso fue estudiado mercadológicamente. Y la frase fue, no, yo no voy a ser pro-aborto, yo soy pro-choice, pro-elección. Y no hay nada más americano que el tú tener la libertad de poder elegir. Pero al final de cuentas, lo que esta frase estaba buscando es precisamente que de una manera disfrazada pudiera venderle al norteamericano la idea de que esta era la idea más sofisticada de hacer las cosas, permitiendo la legalización del aborto. Las ideas, las frases tienen consecuencias y esta frase no debe ser permitida. Así es. Un grupo de personas, Miguel, alegan que los derechos solo se les reconocen a los ciudadanos y que un embrión no es un ciudadano para reconocerle derechos. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, una vez más, mira dónde está el problema con esa idea. Si eso es cierto, entonces el feto o el ser humano, porque es un ser humano, que viene naciendo al final de los 9 meses, que está en el canal vaginal de la madre, él no ha salido, él tampoco es un ciudadano. Entonces eso implicaría que tú también puedes eliminar a ese feto también antes de salir porque no es un ciudadano. Esa no es la razón por la que le damos al feto a validez o porque creemos que tiene valor su vida. No es porque sea o no un ciudadano, sino porque está vivo. Y si está vivo es una vida humana. Y si es una vida humana, entonces tiene derechos humanos. Y podemos probar genéticamente, biológicamente, que está vivo y que es una vida humana. Yo creo que de eso tenemos que hablar a lo largo del programa. Miguel, tú acabas de mencionar que es posible discutir el inicio de la vida desde el punto de vista biológico y genético. Háblanos un poco de esto. Mira, el doctor Leron Lejeune fue el descubridor del síndrome de Down, considerado el padre de la genética moderna, y en los inicios de 1970, dado toda la controversia, y aún después de los 70, alrededor del aborto, fue entrevistado varias veces, tanto en Francia como en Estados Unidos, en la Suprema Corte, y llegó a presentar un informe ante el subcomité judicial del Senado norteamericano. Yo quiero leerte sus palabras textualmente, porque yo creo que arrojan mucha luz. Él dice lo siguiente: cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, un nuevo ser humano es formado porque su propia constitución humana y personal está completamente definida. La fecundación produce una constitución personal que es enteramente única de este ser humano, la cual no ha ocurrido antes ni ocurrirá jamás. Yo debo decir que no hay dificultad en entender que en el principio de la vida, la información genética, la estructura molecular del huevo, el espíritu, la materia, el alma y el cuerpo ya están completamente unidos porque es el comienzo de una nueva maravilla que llamamos el ser humano. Le preguntaron entonces al doctor Lejeune si en su opinión el feto era un ser humano. Y esta fue su respuesta: esa no es mi opinión, esa es la enseñanza de toda la genética que yo he aprendido.
No hay duda de que es un ser humano porque no es un ser chimpancé. Por tanto, es un ser humano. Ese es el veredicto de un hombre de ciencia, considerado hoy el padre de la genética moderna. Tenemos que prestar atención a lo que no solamente Dios nos pueda decir, que es donde radica la última opinión, pero la ciencia está avalando precisamente lo que ya antes conocíamos a partir de lo que Dios ha revelado. Miguel, ¿cómo definirías la vida desde el punto de vista de la ciencia? Mira, yo creo que definir la vida desde el punto de vista de la ciencia es más sencillo que definirla desde el punto de vista filosófico o religioso, si quisiéramos hablar de eso. Pero hablar un poquito de la ciencia, de la biología. Nosotros sabemos que cuando algo tiene metabolismo, cuando algo es capaz de crecer, cuando algo es capaz de dividirse, eso tiene vida. Cuando tú unes el espermatozoide y el óvulo, tú tienes ahora una nueva entidad llamada cigoto. Ese cigoto tiene metabolismo, es capaz de dividirse autónomamente y es capaz de crecer, se crece y se divide. Entonces el cigoto tiene vida. La pregunta es, ¿qué clase de vida es? ¿Es vida porcina, canina, vacuna o es vida humana? Bueno, resulta que los donantes de estas células fueron dos seres humanos. Y el aporte genético fueron cromosomas humanos. De tal manera que esta nueva vida no puede ser otra que no sea vida humana. Y si es vida humana, tiene derechos humanos. Y yo creo que, una vez más, nosotros podemos ver que aún la ciencia avala el hecho de que esta nueva entidad es un ser humano. De hecho, el artículo 4, acápite 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos expresa que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que ese derecho debe ser respetado desde el momento de la concepción. ¿Tú entiendes bien lo que ese artículo 4 dice ahora? Que el derecho de esa persona, el derecho a la vida de esa persona debe ser respetado, eso es según la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, desde la concepción. Eso implica que esa declaración reconoce que la vida comenzó al momento de la concepción, porque si la vida, si esa nueva entidad tiene derechos humanos que hay que respetarlos desde ese momento, tiene que ser un ser humano, porque solamente le concedemos derechos humanos a seres humanos. Y yo creo que eso está tan claro como el agua. Así es, Miguel. En una ocasión hablaste en este programa acerca de ciertos criterios usados para saber o determinar si una persona tenía vida. No todos tuvieron la oportunidad de escucharte en ese momento, así que me gustaría que volvieras y nos refrescaras con esos conceptos. Mira, son conceptos, definiciones que la misma Universidad de Harvard en Estados Unidos, en Boston, ha usado por años. Pero antes de yo mencionarte esos criterios, una vez más, increíble que tú tienes a múltiples personas que dicen no saber cuándo comienza la vida y sin embargo están dispuestas a eliminar millones de individuos en quienes ellos no saben si tienen vida o no y que potencialmente están eliminando millones de seres humanos y que lo puedan hacer con una conciencia tan tranquila. Pero volviendo entonces ahora a los criterios de la Universidad de Harvard, mira qué es lo que ocurre. Cuando un paciente está en una enfermedad terminal y la Universidad de Harvard y otros han querido determinar si todavía hay vida en esa persona, han establecido ciertos criterios. Y aquí están los criterios. Número uno, si el paciente responde a estímulos profundos o estímulos externos de dolor. Número dos, si el paciente tiene reflejos profundos. Número tres, si hay movimientos espontáneos de parte del paciente o esfuerzos espontáneos. Y número cuatro, si electroencefalograma, que registra las ondas eléctricas del cerebro, tiene ondas que puedan ser registradas. Entonces se concluye que todavía hay vida en esa persona. Bueno, resulta, Elaine, que el feto tiene movimientos respiratorios espontáneos, responde a estímulos dolorosos, el feto tiene reflejos profundos y por último, el cerebro del feto tiene ondas eléctricas que son recogibles o registradas. De manera que usando los criterios de la Universidad de Harvard, tenemos que concluir que el feto también tiene vida. Y si tiene vida, no puede ser otra que vida humana, como ya hemos venido hablando. Miguel, ¿cuáles entiendes tú serían las consecuencias de la aprobación de leyes a favor del aborto? Tenemos que recordar la historia. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla de nuevo. Nosotros vivimos en una sociedad, o somos seres humanos, que nos vamos desensibilizando con las prácticas de cualquier cosa, no importa cuál sea esa práctica. Bueno, tú comienzas a practicar los abortos como ha comenzado y el ser humano comienza a experimentar una desensibilización hacia lo que es el valor de la vida humana. Y tú tienes ahora al doctor Peter Singer
considerado como el filósofo más influyente de nuestra época, profesor de filosofía de Princeton. Y este profesor, en un artículo publicado en la revista Medical Pediatrics en el año 1983, estamos hablando de muchos años atrás, decía que el niño aún después de nacido no adquiría personalidad hasta después de varias semanas de haber nacido y que por tanto niños nacidos con problemas de anomalías, con retraso mental, varias semanas después de haber nacido también podrían ser eliminados porque ellos no tienen una personalidad humana y por tanto su derecho a la vida no tiene que ser reconocido todavía. Nosotros tenemos que temerle más a nuestros profesores hoy en día que al ciudadano común y corriente de la sociedad. Esto, Miguel, es una forma pragmática de definir la vida. Claro, y cada vez que tú comienzas a definir la vida de una manera pragmática, tú terminas donde terminó Hitler. Hitler comenzó a eliminar a aquellos que estaban más enfermos, aquellos que estaban, eran mentalmente retrasados, y de ahí continuó entonces eliminando posteriormente a los judíos y luego a los católicos y eventualmente a todo el mundo que se opusiera a su régimen. Eso es lo que ocurre cuando tú emprendes esa espiral hacia abajo en descenso que te va desensibilizando y tú le vas dando a la vida cada vez menos valor. Miguel, te comentaba en el bloque anterior que en años recientes Estados Unidos estuvo involucrado en una controversia acerca de lo que ellos han llamado partial birth abortion o en español aborto de nacimiento parcial. Algunos han considerado algo horripilante este mecanismo que ellos han inventado, se podría decir. Háblanos acerca de esto. ¿Cuál es el estado de esa ley actualmente en Estados Unidos? Este es un procedimiento que estuvo en práctica hasta el año 2013 exactamente, cuando finalmente se puso un stop o se paró la práctica es a través de una nueva ley, precisamente por haberse considerado lo horripilante de la manera como esto es llevado a cabo. Pero básicamente, en lo que este procedimiento consistía es en la posibilidad, y miles de abortos fueron practicados de esta manera, de que el feto a término de 9 meses pudiera nacer parcialmente en un parto normal, de tal manera que se pudiera extraer de nalgas, que es como se le llama, y entonces dejar la cabeza del feto en el canal vaginal de la madre y en ese momento con una tijera perforar el cráneo, abrir un hoyo en el cráneo a través del cual tú introduces un catéter de succión, succionar su cerebro y entonces en ese momento decapitar el feto después de haber extraído el cerebro y extraer el resto del cuerpo. Miles de abortos fueron ejercidos de esa manera. O sea, sacan todo el cuerpo y solamente queda la cabeza. La cabeza en el canal vaginal. Por eso se llama partial birth abortion o aborto de nacimiento parcial, porque ya ha nacido el feto parcialmente. Y eso se practicó en Estados Unidos hasta el año 2003 y todavía hay presiones hoy en día para tratar de reinstaurar ese procedimiento. ¿Te das cuenta de qué es lo que ocurre? Tú comienzas un procedimiento en una dirección, tú lo practicas lo suficiente, te vas desensibilizando y luego tú llegas a prácticas que cuando tú miras hacia atrás, tú dices, ¿cómo es posible que seres humanos hayan podido permitir y hacerle algo semejante a otros seres humanos indefensos como estos niños? ¿Hasta cuántas semanas, Miguel, se permitía esto? Hasta el final, los 9 meses. Los 9 meses. Los 9 meses, ya el feto que está naciendo en un parto normal, en una labor de parto normal, a esos fetos se le practicaron estos procedimientos. Miguel, aquellos que han sido capaces de aprobar algo como esto, alegan que el feto no tiene vida ni derechos hasta que sale del vientre por completo, lo cual mencionabas anteriormente, y han aludido al hecho de que los abortos pueden realizarse con facilidad porque los fetos no pueden sentir dolor. Bueno, esa es otra de las mentiras que ha sido publicado. La evidencia médica ha ido montándose cada vez más y nosotros sabemos varias cosas. Por un lado, nosotros sabemos que para el día 43 ya el cerebro comienza a tener ondas eléctricas registrables en un electroencefalograma. Estamos hablando de 6 semanas, 43 días. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está registrando ondas? Tú tienes un cerebro que ya está funcionando y que parte de su funcionamiento regenera ondas eléctricas cuando tú haces los estudios necesarios, como lo hace en un humano que ya ha nacido. Tú puedes encontrar o registrar esas ondas. Ese es el cerebro que es capaz de sentir dolor porque ya ha comenzado a funcionar. Para la 9ª semana, el feto es capaz de cerrar el puño cuando tú le colocas un objeto sobre su mano y el feto comienza a chuparse el dedo.
Para la décima semana, ese feto es capaz de responder al tacto. Y para la décima segunda semana, 12 semanas, el feto está formado por completo. Ya a partir de las 12 semanas, no va a haber más formación en lo más mínimo de los órganos. Están todos formados, simplemente van a crecer. Eso te da una idea, entonces, de a partir de cuándo tú tienes la habilidad del feto sentir dolor. Eso es lo que lleva a este doctor que tú mencionabas anteriormente, Bernard Nathanson, el rey del aborto, como se le conoció, en un momento dado, haciendo una sonografía. Él se convence de este hecho horripilante y él termina sus prácticas y termina de apoyar estas prácticas. Él renuncia en el año 1972 de esta clínica que él dirigía en New York, donde se practicaron hasta 75,000 abortos en el tiempo que él la dirigió. Pero finalmente él logra poder producir esta sonografía en el año 1985 con la ayuda de un amigo, donde él ve el feto abrir la boca en un momento de expresión de dolor y hacer una expresión facial en el momento que el feto está siendo agarrado con una pinza para ser abortado. Nosotros sabemos hoy en día que el feto es capaz de producir dolor, de sentir dolor, perdón. Aparte de este caso, Miguel, ¿qué otra evidencia tenemos acerca de la posibilidad de que el feto pueda sentir dolor? Yo creo que la evidencia es mucha. De hecho, algo que ha sido documentado en el trabajo pionero de Sir William Lilly, considerado el padre de la fetología. Yo quiero leerte literalmente lo que ha sido publicado en este libro llamado Abortion, Questions and Answers, en el año 1991. El texto dice lo siguiente: ultrasonografía en tiempo real, la fetoscopía, el estudio del electrocardiograma fetal y del electroencefalograma han demostrado una respuesta marcada de parte del feto al dolor, al tacto y al sonido. El hecho de que el feto responde a la intensidad de la luz en el útero, al calor, al frío y al sabor, al cambiar la naturaleza química del líquido que el feto ingiere, ha sido ampliamente documentado en este trabajo pionero precisamente de Sir William Lilly. Y esto tú lo puedes encontrar en este libro, Abortion, Question and Answer, publicado en el año 1991. Y yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos incurriendo en prácticas que pudieran ser consideradas por otros como atrocidades. Cuando tú tienes un feto de meses que experimenta dolor, siendo succionado por una máquina, y literalmente algunos han documentado cómo la máquina despedaza miembros del cuerpo según lo va succionando, y esto está siendo sentido por ese feto. De manera que tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros comenzamos a hablar de lo que es la vida, el respeto a la misma y demás. Miguel, hasta ahora hemos estado hablando del aborto desde el punto de vista médico y nos has dado tu opinión como hombre de ciencia. Pero a medida que llegamos al final de este programa, antes de terminar, quisiera escucharte como pastor. Bueno, lo primero es que yo quisiera hablarle a aquellas personas que quizás ya tuvieron un aborto y que han oído esto y que pudieran sentir cargo de conciencia. Hay una esperanza, usted puede encontrar perdón en Dios. Estamos hablando de un Dios misericordioso que, si bien es cierto, reacciona y va a juzgar incluso la realización de estos abortos. No es menos cierto que aquellos que vienen a él en busca de consuelo, de sanación y de perdón, lo han encontrado y lo encontrarán siempre y cuando vengan con ese corazón arrepentido. Eso es lo primero que quisiera decir. Hablar a los médicos también, aquellos que han practicado abortos, que tienen la oportunidad de devolverse en U, como lo hizo el doctor Bernard Nathanson, y poder decir, no, hasta aquí yo llegué, y poder arrepentirse también de prácticas que en un pasado le fueron comunes y corrientes y a la orden de, y que estuvieron a la orden del día. Y finalmente, recordarles a aquellos que todavía persisten en la idea de que esto debe continuar haciéndose, que la palabra de Dios nos dice que Dios, nadie se burla de Dios. Aquello que el hombre siembra, eso también segará. Y que, por tanto, ese Dios que ve la realización de estos crímenes, en su momento sabrá juzgar nuestras vidas. Y es serio esto, Elaine. La palabra de Dios habla de que Él es capaz de juzgar la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando estamos hablando de esto, entonces estamos viendo que nuestras consecuencias a nuestras malas acciones, a nuestros pecados, pudieran prolongarse a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y realmente alguien pudiera decir, bueno, aquí está el pastor tratando de inyectarnos miedo. No, yo estoy tratando de comunicar una verdad que Dios ha revelado, precisamente porque cada feto, cada vida humana lleva impregnada su imagen desde el momento de la concepción. Y por eso tiene un valor, tiene un respeto, merece un respeto desde el inicio, precisamente por lo que representa.
Miguel, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y aún nos quedan algunos temas por revisar, como por ejemplo lo que es la mortalidad materna, que tanto se ha dicho es una causa para legalizar el aborto. También me gustaría que tocáramos el tema de las violaciones y de las malformaciones congénitas. Así que te propongo que hagamos un segundo programa y usted que ha estado siguiéndonos, no se pierda la continuación de este programa sobre el aborto. Gracias por habernos acompañado. Recuerde visitar nuestra página en internet. La dirección es www.integridadysabiduría.org. Miguel, gracias por haber estado como siempre con nosotros y haber traído tanta información, tanto médica como... No, gracias. Gracias a ti por la oportunidad de poder compartir el espacio, poder hablar de algo que es tan importante, no solamente para mí, para nosotros, pero es importante para el corazón de Dios. Y qué bueno que usted ha podido seguirnos hoy. Ojalá nos pueda seguir en nuestra próxima entrega como continuación de lo que es este programa acerca del respeto a la vida, cuándo comienza, por qué Dios le da importancia a este tema y cosas similares. De manera que continúe con nosotros. Para más información sobre este programa, les invitamos a visitar nuestra página de internet donde hemos colocado a su disposición un artículo referente a este tema. Gracias por habernos acompañado una vez más y será hasta la próxima.